Y les quiero decir que algo que con Edwin siempre repetimos, y es que nosotros tenemos las manos limpias. Nosotros tenemos las manos limpias. Y entonces vamos a todos los medios de comunicación y tenemos encuentros con ciudadanos de todos los sectores. Y siempre nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Queremos ser un gobierno volcado a la gente. Un gobierno que modernice Bolivia. Un gobierno que no solo recupere nuestra democracia, sino que con Edwin vamos a reconciliar el país, pero también un gobierno que se dedique a crear oportunidades para todos. Nosotros somos una nueva generación, somos esa generación que salió a las calles a gritar por el no. ¿Y qué es el grito por el no? Es un no al abuso, es un no a los privilegios, es un no a un presidente que no respeta la Constitución. La Constitución que él mismo impulsó, que no respeta las leyes. Cuando hacíamos la campaña por el no hace 3 años, en 2016, algo siempre escuchábamos. Y la gente decía, hasta las personas más humildes, todos debemos respetar las leyes, todos debemos respetar la Constitución.